Con la venia de la presidencia. El desconocimiento de una enfermedad es el principal factor que impide llegar a tiempo a su detección y en consecuencia a un tratamiento adecuado. En las mujeres, el cáncer más frecuente, como ya se ha referido aquí, es el cáncer de mama. Tanto en países desarrollados como países en vías de desarrollo, sin importar clase social, ni nivel educativo, nivel cultural. No hay distinción para esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada 13 mujeres en el mundo padecerá cáncer de mama en algún momento de su vida. Cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama. Podría yo asegurar que todos hemos conocido a alguien que ha padecido esta enfermedad. Estos datos son preocupantes porque revelan la necesidad de cambiar nuestros hábitos y nuestro estilo de vida, revelan la necesidad de implementar políticas públicas encaminadas al diagnóstico oportuno de esta enfermedad. La detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra el cáncer de mama. Cuando se detecta a tiempo, en la etapa pretemprana, en la etapa principal, las posibilidades de curación son muy elevadas. Pero si se detecta tarde, es raro que se pueda dar un tratamiento curativo. Se convierte en un tratamiento paliativo. Es tratable, pero no curable. Siendo entonces ya la única opción dar unos cuidados para mitigar el sufrimiento al paciente y a sus familiares. Celebramos la conmemoración del 19 de octubre de cada año como el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pues el objetivo de este día es dar a conocer a nivel mundial esta enfermedad. Todos los días detectan casos nuevos. Todos los días deberíamos estar muy presentes de esta información y en esta campaña constante, dándole de manera preferencial al mes de octubre por razones históricas. Por eso también es indispensable, con base a todos estos datos y esta información, es indispensable la concientización de este tema. Es por eso que se celebra este día, para hacer llegar a la gente de información. La concientización solamente se puede lograr dando a conocer todos los datos, la información, la forma en que se puede diagnosticar, prevenir, tratar, etcétera. La mortalidad que se asocia a esta enfermedad disminuye en una materia notable en aquellas pacientes a las que se le ha diagnosticado la enfermedad al comienzo de la misma. Por eso es muy importante que las mujeres nos revisemos en tiempo. En esta etapa inicial, los efectos y tratamientos son menos agresivos. Es relevante también que se sepa cómo se va a detectar, que conozcamos de manera precisa el tratamiento, también conocer cómo se va a garantizar a los pacientes que tengan el cáncer de mama el acceso a un tratamiento integral que les dé una calidad de vida en los últimos momentos antes de terminar con esta enfermedad. Qué bueno que durante este mes de octubre se aumente la atención y la información que se da sobre este padecimiento, porque esto evidentemente ayuda a concientizar. Qué bueno que esta campaña no se da solamente en el sector público, sino también hemos visto que el sector privado se ha sumado con mucho ánimo y con muchos recursos para que la información llegue a todas las personas. Vemos pacientes, familias, médicos, instituciones, sociedad civil involucrados en este tema. Es importante que todos nos sumemos, toda la población. Es importante unir esfuerzos para tener y compartir la información que nos permita diagnosticar a tiempo. Unir esfuerzos para para garantizar un tratamiento integral. Unir esfuerzos para apoyar a quienes sobreviven a esta enfermedad, brindándoles una mejor calidad de vida. En el Partido Verde queremos expresar desde esta tribuna nuestra solidaridad con quienes luchan con esta enfermedad. Y nos pronunciamos por otorgar recursos suficientes a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE, a toda dependencia que requiera recursos para atender esta enfermedad, creemos que es necesario atenderlo. Es importante que se atienda este problema de salud pública, que lamentablemente día a día sigue costando la vida a muchas mexicanas. Quiero aprovechar este momento para pedir, Presidenta, si pudiéramos rendir un minuto de silencio, no solamente en nombre de las personas que han fallecido por esta enfermedad, lo hago de manera especial de una compañera nuestra que falleció el 7 de julio pasado, la diputada Mayra Angélica Enríquez Van Der Kamp. Pedir un minuto de silencio porque fue una mujer guerrera y que hasta el último momento estuvo luchando
y que a pesar de estar padeciendo los dolores o haber realizado alguna quimioterapia, en ningún momento dejó de trabajar, de hacer viajes de trabajo, de estar aquí en las sesiones puntualmente, y a quien en lo personal reconozco su trabajo y con quien tuvo un aprecio y se le extraña a Mayra. Muchas gracias, es cuanto. Thank you.